Muy buenas tardes, le damos a todos la más cordial bienvenida a este especial Cartas Nikkei del Bicentenario. Y quería contarles un poquito que, así como dice el programa que tienen entre manos ahorita, vamos a vivir ahorita una experiencia sobre la historia y vamos a poder reflexionar brevemente sobre el mensaje que queremos llevar a las personas que en 100 años abran esas cartas que ustedes hoy día van a escribir. Antes de empezar este evento, quiero que sepan que estamos siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, que le solicitamos a todos, por favor, mantener el distanciamiento y usar en todo momento sus mascarillas. Bueno, para comenzar, sin más preámbulo, le quiero dar pase al doctor Antonio Isena, presidente de la Asociación Peruano-Japonesa, quien nos dará unas palabras en nombre de la institución. Señor Takeharu Nakagawa, representante residente de JICA en el Perú, señores directivos de la Asociación Peruano-Japonesa, señor embajador Francisco Tenya, distinguidos invitados, muy buenas tardes, Minasan Konnichiwa. En nombre de la Asociación Peruano-Japonesa, quiero dar a todos los presentes una cordial bienvenida a este evento enmarcado dentro del Bicentenario de la Independencia del Perú y que hemos denominado Cartas Nikkei del Bicentenario. Este evento nos permitirá retrotraernos en el tiempo y saber cómo fue la vida de los primeros inmigrantes japoneses en el Perú y el legado de costumbres, tradiciones y valores dejados a nuestra comunidad Nikkei. Valores que hasta hoy tenemos presentes como respeto, la gratitud, la confianza, la lealtad, la solidaridad y perseverancia, entre otros. El evento de hoy será el legado de todos nosotros a la futura generación Nikkei para que 100 años después conozcan a través de las cartas del Bicentenario Nikkei el testimonio de sus vivencias, esperanza y anhelos. Quiero agradecer al Club de los Aquellos y a todo el equipo de la Asociación Peruano-Japonesa que ha hecho posible este significativo evento. A ustedes, quienes nos acompañan esta tarde, muchas gracias por el honor de su presencia y los invito a seguir participando de todas las actividades que realiza la Asociación Peruano-Japonesa. Finalmente, esperamos que disfruten de las cartas Nikkei del Bicentenario. Muchas gracias. Domo arigato gozaimashita. Muchas gracias, doctor Isena. Bueno, quiero agradecer a todos los presentes, todos los que han llegado hasta aquí, hasta este auditorio, a los representantes de las instituciones, a los miembros de la comunidad Nikkei que nos llenan de orgullo, cada uno en su profesión, cada uno en su rubro, que se desarrollan en todo ámbito de la sociedad peruana, a los que están trabajando en gastronomía, en literatura, en el arte, en la gestión de la cultura, a los ingenieros, abogados, a los músicos, a todos los que están trabajando en comunicaciones, a todos los que están en plataformas, a todos los que llenan de orgullo a la comunidad Nikkei y a la sociedad peruana en general. Gracias por estar aquí. Cada uno de los que estamos aquí convocados en esta sencilla, como dijo el doctor Isena, y significativa experiencia, vamos a hacer parte de lo que pasó hace 100 años, como dijo el doctor. Y vamos a poder también llevar este mensaje a los miembros de la comunidad Nikkei. Esto a través de una cápsula del tiempo que creo que han visto al inicio, al llegar, y donde vamos a depositar uno a uno nuestras cartas, las que ya estamos escribiendo quizás o vamos a escribir al terminar la función. Además de las cartas que ustedes van a escribir, también quiero contarles que hemos organizado o habíamos organizado un concurso epistolar que tuvo participantes muy singulares. Por eso invito a Jorge Higuey, director del museo, a que nos cuente un poquito de qué fue este trabajo. Adelante, Jorge. Minasama, konnichiwa. Estimada concurrencia, tengan todos ustedes muy buenas tardes.
todos los que estamos aquí presentes, tendremos el privilegio de formar parte de 3 centenarios de nuestra patria. El primero, viendo esta breve obra teatral en 3 actos a cargo de jóvenes actores de nuestra comunidad, que escenificarán algunas vivencias dentro de la comunidad peruano-japonesa en el transcurso del 1er centenario. El segundo, viviendo hoy el día a día en estos difíciles momentos, tanto en lo social, económico y sanitario, que opacan la celebración de nuestros 200 años de vida republicana. Y tercero, soñando e imaginando a nuestro Perú en sus 300 años de vida independiente y cómo serán las generaciones Nikkei a los 222 años de la llegada del Sakura Maru. Esperamos que vivan en un Perú renovado, moderno y líder en la región, y les brindamos nuestros mejores deseos a aquellos Nikkei que no tendremos el gusto de conocer, pero estamos seguros que seguirán con todo ese valioso legado de las primeras generaciones de japoneses y con la influencia tanto de la cultura japonesa y peruana, lleven la Nikkeidad como una bandera de valores. Estamos muy contentos de haber recibido decenas de cartas de Nikkei de 8 hasta 82 años, que nos han inspirado con sus valiosos testimonios sobre la historia de nuestra comunidad Nikkei, parte de la historia del Perú, y los buenos deseos para las futuras generaciones, que sin duda serán documentos históricos. Tanto las cartas de los participantes del concurso como las que ustedes escribirán hoy quedarán como parte de la memoria de nuestra comunidad Nikkei en el Bicentenario, en una cápsula del tiempo sellada y lacrada para ser abierto en el año 2121, cuando nuestro país celebre el tricentenario de su independencia, y esta cápsula permanecerá en custodia en el Museo de la Emigración Japonesa al Perú, Carlos Chioteru Hiraoka. Agradecemos a todos ustedes por su participación en esta actividad y felicitarlos, ya que trascenderán el Bicentenario para proyectarse al Tricentenario de la República Peruana. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Esta tarde los invitamos entonces a ser parte de la experiencia Cartas Nikkei del Bicentenario. Como dijo Jorge, vamos a retroceder en el tiempo 100 años y veremos cómo vivían los primeros japoneses en el Perú, cuando Perú celebraba su 1er centenario. Después viajaremos 100 años en el futuro y cada uno de ustedes escribirá desde su mente y desde su corazón lo que quieran decirle a esas personas que posiblemente no sean ninguno de los que estamos viviendo actualmente, pero que sí serán parte de nuestras familias en 100 años. Bueno, todos seremos parte entonces de la historia para el año 2121. Ahora, bueno, vamos a dejarlos con parte de la obra Cartas Nikkei del Bicentenario. Gracias. La Asociación Peruano-Japonesa y el Club de los Aquellos presentan Cartas Nikkei del Bicentenario. Hace más de 122 años, comenzó un largo viaje lleno de sueños, dificultades y trabajo, del cual somos hoy protagonistas. El barco Sakura Maru arribó al Perú con 790 inmigrantes japoneses que trabajarían bajo contrato en haciendas peruanas. Pese a las situaciones adversas del día a día, demostraron resiliencia y espíritu emprendedor. Hicieron del Perú su nueva patria, sin perder sus costumbres y tradiciones. Nada fue fácil, pero la unión, el esfuerzo, la perseverancia y la solidaridad guiaron su camino y nos permitieron seguir construyendo sueños. La unión hace la fuerza. 1907. Ya existían 25 peluquerías japonesas y se fundó la primera agremiación japonesa en Perú, la Asociación de Peluqueros Japoneses en Lima.
1908. La primera escuela japonesa se fundó en Santa Bárbara, Cañete. 1909. Se creó la Asociación Juvenil Okinawense. 1913. Primer periódico impreso Andes Jihō. 1917. Se fundó la Sociedad Central Japonesa, lo que hoy conocemos como Asociación Peruano-Japonesa. 1920. Se fundó la Escuela Japonesa de Lima, Lima Nikko. 1921. Perú celebra sus primeros 100 años de independencia. Los inmigrantes japoneses siguen buscando formas de adaptarse y salir adelante. Las escenas que veremos a continuación están basadas en hechos reales. Los diálogos y algunos personajes corresponden a la ficción. Alrededor de 11.000 japoneses vivían en el Perú en los inicios de la década de 1920. Muchos querían que sus hijos tuvieran una educación japonesa porque pensaban regresar a su país. Goroi Okose y su esposa fueron contratados para cruzar el Océano Pacífico e iniciar la escuela japonesa Lima Nikko. Ya es hora. Con tranquilidad, esposo. Sé firme, explícate y todo saldrá bien. Gracias. Allí viene. Hijo, estoy apurado. Tu hermano mayor y yo tenemos una reunión muy importante que no puede esperar hasta que me desocupe. Padre, voy a ser breve. No le quitaré su valioso tiempo. Hable entonces. Padre, he recibido la oportunidad de dirigir la primera escuela japonesa en Perú. Es una gran oportunidad. Fui seleccionado entre muchos otros profesores por mis calificaciones y mis evaluaciones de desempeño. Creo que puedo hacerme un futuro allá. Padre, me van a pagar el sueldo de 2 meses por adelantado y los pasajes para mí y para Haruko están incluidos. Ella trabajará conmigo en la escuela. Padre, diga algo, por favor. ¿Cuándo volverás? Padre... ¿No piensas volver? Sí, pero todavía no sé cuándo. Hay muchos japoneses que fueron a Perú y ahora son prósperos. Eres un profesor y eso es motivo de orgullo. Piénsalo bien. Tal vez no sea necesario atravesar medio mundo. Padre, allá me necesitan. Aquí nadie me necesita. Yo creo que allá puedo marcar una diferencia. Voy a educar a los hijos de valientes japoneses que cruzaron el Océano Pacífico buscando un futuro mejor. Por favor, ¿puedo hablar? Habla, Haruko. Quiero escucharte. Su hijo es un gran profesional. Él ama enseñar, ama lo que hace. Es un buen profesor. El gobierno japonés lo ha elegido para llevar su cultura, para llevar sus enseñanzas al otro lado del mundo. Tienes una buena esposa que sabe hablar y te defiende. ¿Pero Japón no necesita buenos profesores? Padre, toda mi vida he intentado hacerlo sentir orgulloso. Quiero que sepa que voy a dejar el apellido Okose muy en alto. Prefiero que te quedes. ¿Por qué? Porque debes obedecerme. Porque soy tu padre. Lo siento, padre. No puedo hacer eso.
Deberíamos irnos pronto. Espera, todavía hay tiempo. ¿Tiempo para qué? Solo unos minutos más, por favor. Cuando lleguemos a Perú, vamos a tener una reunión en la Sociedad Central Japonesa. Nos van a recibir muy bien allá. Han estado esperando hace mucho tiempo por un profesor que dirija su primera escuela. La buena educación protege, cuida, sana y fortalece. Tú harás eso. Hijo, padre, ¿qué hace aquí? He venido a despedirme. ¿De verdad? Sí. Gracias. Escúchame. Quiero decirte algo que no he podido decirte antes. No es necesario. Lo sé. Buena suerte. Gracias, padre. Toma. Gracias. No es mucho. Sí. Sí lo es. Adiós, padre. Adiós, hijo. Adiós, Haruko. Tenemos más estudiantes y más estudiantes ensucian más. Sí, pero todavía no tenemos plata para pagarle a alguien que limpie. Entiendo eso, pero con más estudiantes deberíamos de tener más presupuesto. Pronto será. Hay que trabajar bien y todo prosperará. Es cierto. Antes no podíamos ni comunicarnos con los primeros estudiantes. Y mira ahora. Todo va bien. Crecieron hablando castellano mezclado. Es que tú tuviste mucha paciencia. Dar clases mezcladas entre japonés y castellano fue de mucha ayuda. No puedo creerlo. ¿Qué cosa? Este estudiante. ¿Qué pasa con ese estudiante? Era el más rezagado de la clase. Y ahora ha obtenido la mayor nota. Es que tú eres un gran profesor. Estás cumpliendo. ¿Cumpliendo qué? No te entiendo. Estás haciendo historia. Haruko, ¿qué te pasa? ¡Haruko! ¡Haruko! No debimos venir. Perdón, no sabía. No podía saber. Me acompañaste hasta aquí y yo ya no sé qué hacer. No tengo fuerzas para hacer nada. Hace una semana que no puedo enseñar. Todo el mundo me dice que ya pasará, que el dolor se disipa con el tiempo, pero yo no quiero eso. No quiero que me pase. No sé cómo volver a un salón. Estoy solo. La buena educación protege, cuida, sana y fortalece. Tú harás eso.
Párroco falleció al poco tiempo de llegar a Lima, y Goró y Ocose mantuvo su compromiso de educar a los niños de su escuela. En 1932, Lima Nikko fue la primera escuela japonesa reconocida y autorizada oficialmente por el Ministerio de Educación de Japón en toda la América del Norte y del Sur. Para 1941, Lima Nikko ya contaba con 1.600 alumnos y más de 70 profesores, entre peruanos y japoneses. Con el tiempo, los estudiantes formaron la Asociación de Exalumnos de la Exescuela Japonesa Lima Nikko para mantener presente el legado de su institución. El gobierno peruano puso fin a los contratos de inmigración para los japoneses en 1923. A partir de entonces, solo podían entrar al Perú convocados por familiares o amigos. En aquellos tiempos, el matrimonio arreglado era una práctica común en Japón y en otros países. Y como la gran mayoría de los inmigrantes en el Perú eran hombres, sus familiares les ayudaban a conseguir esposa a distancia. Más distancia. Ya te había dicho que separados mejor, se ven mejor. Sí, sí, tienes razón, estoy aprendiendo. Está bien. Está fría. Está muy fría. Iré a calentarla, lo siento. Espera. Sí. Yo sé que es difícil, pero estamos casados. Sí. Masa, ¿te arrepientes de haber venido? Otra vez leyendo la misma carta. Sí, ya sabes la respuesta. ¿Qué quieres encontrar en ese papel? No sé. Me voy a casar con él y solo lo conozco por fotografía. Lo único que tienes que saber es que el acuerdo está confirmado y las familias aceptaron. ¿Perú está muy lejos? Bastante, muchísimo. ¿Crees que será muy diferente aquí? Sí, definitivamente. Eso no lo dudes, como tampoco dudes que en menos de un mes estarás casada y viviendo en esa ciudad. ¿Cómo se llama esa ciudad? Se llama Lima. Suena bien bonito, ¿no? Suena que es una ciudad bien bonita, ¿no crees? Las ciudades son tan lindas como sus personas. Midori, hermana, creo que tengo dudas. ¿Dudas de qué? ¿Y si me apresuré a pedir que me buscaran una esposa en Nihon? Pero ya está hecho, ya está el acuerdo. Además, tuviste suerte porque conseguiste una esposa de buena familia que está dispuesta a venir a Perú. Cuando era niño, yo sabía que mis padres no tuvieron tiempo de conocerse antes de casarse. Pero se les veía bien. Ambos hacían funcionar la casa. Ambos hacían que todo pareciera tan simple. Yo no sé si estoy listo. Ya estás en edad de casarte, oye. No digas tonterías. ¿O quieres que se corra la voz de que no cumples lo que ofreces? No, 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 claro que no. Entonces tienes que casarte con esa mujer y hacer una familia. Ya luego tendrán tiempo para conocerse. Oye, tú... eres un hombre diferente. Tú sí hablas de lo que sientes. No como la mayoría de nosotros, que muchas veces callamos lo que sentimos.
Es que no lo conozco. Si lo conocieras, no te casarías y te quedarías solterona toda tu vida. Hermana, una pregunta. ¿Tú amas a tu esposo? ¿Estás enamorada de él? Amar y estar enamorada no es lo mismo. No lo entiendo. A ver, explícame. Amar es un verbo, es una acción. Uno decide amar. Estar enamorado es un estado, es una situación. Yo amo a mi esposo, lo respeto, lo cuido y él hace lo mismo conmigo. ¿Entonces no estás enamorada? Eso está sobrevalorado. Lo que importa es la voluntad. Eso te da la fortaleza para crear a tu propia familia. ¿Y si él no me ama? ¿Amor? Mis padres se amaban. Mi papá amaba a mi mamá. De eso estoy seguro. Pero eso llega con el tiempo. ¿Cómo vas a amar de buenas a primeras a quien recién conoces? Eso justamente estoy diciendo. Yo sabía que esto del matrimonio por fotografía no era buena idea. Bueno, ya. Lo que a ti te pasa es que no quieres sentar cabeza. No quieres olvidarte de ser soltero. Pero a todos nos llega nuestro tiempo. Sí, sí, es verdad. Además, dime si no es bella. ¿Es bella o no? Es muy bella. Vas a tener una buena esposa. Y van a tener buenos hijos. ¿Hijos? ¡Claro! ¡Tienen que tener hijos! Bueno, sí, es que antes lo veía tan lejano y ahora todo está pasando de pronto. Lo que pasa es que tú siempre has sido una persona nerviosa. Pero vas a ver que todo se arreglará y las cosas van a fluir con naturalidad. ¿Estás seguro? No estoy segura. ¿Y si no se acostumbra al Perú? ¿Y si realmente no es una buena persona? ¿Cómo debo hablarle? ¿Cómo debería responderle? ¿Será una mujer comprensiva? ¿Sabrá comprender? Tengo muchas dudas. No, Saburo. No me arrepiento. Es que yo siento que a veces te exijo mucho. Y está bien. Yo estoy aprendiendo de todo. Estoy aprendiendo de ti. Yo también estoy aprendiendo de ti. ¿Sí? ¿Qué estás aprendiendo? Que te gusta dormir abrigada, que prefieres las manzanas en lugar de las peras, que llegas a la alacena en puntas de pie. No sabía que te había fijado en esas cosas. Los hombres no suelen fijarse en esas cosas o hablar de ellas. Yo no soy como otros hombres. Y tú no eres como otras mujeres. Es verdad. Yo también estoy aprendiendo de ti. Creo que como los pusiste, está mejor. Juntos es mejor. Décadas después, el matrimonio por fotografía desapareció gracias a que la población de varones y mujeres Nikkei se equiparó. Muchas historias de familias que se crearon gracias a esta modalidad han sido registradas en diversas publicaciones. Durante los meses previos a cumplirse el primer centenario de independencia del Perú, la colonia japonesa, representada por la Sociedad Central Japonesa, decidió regalarle al Perú una estatua de Manco Cápac. Debido al costo que significaba tal obsequio, se recaudaba familia por familia y negocio por negocio, dentro de la comunidad, el dinero para financiarla. No, Kiyoshi, a mí eso de las donaciones me parece un saludo a la bandera. ¿Saludo a la bandera? Así dicen acá, como cuando haces algo que no tiene un impacto real. Cuando haces algo que no trasciende. Toshio,
Créeme que esto va a cimentar la amistad entre Perú y Japón. ¿Amistad? ¿Cuál amistad? Si cuando salgo aquí nomás a la cuadra y me cruzo con alguien, ni me saludan. Me ven raro. ¿Raro? ¿Cómo que raro? Me hacen sentir diferente. ¡Pero somos diferentes! Pero no tienen que recordármelo a cada rato. A todos nos pasa. Justamente por eso debemos regalar el monumento de Manco Capac al Perú para ser bien vistos, para ser aceptados. Eso me suena a que estamos pagando algo. Es un regalo nada más, es por estar agradecidos. No sé, no sé. Escúchame, entiende, si donas para el monumento, todos tus vecinos sabrán que fuiste tú uno de los que regaló la imagen de su antepasado. Y tú sabes lo importante que son los antepasados. Sí, yo sé, yo sé. ¿Pero tú crees que ellos respetan a sus ancestros como lo hacemos nosotros? Bueno, hay algunas diferencias. Algunas. Yo diría que varias. Está bien, varias diferencias. Pero ahora este es nuestro hogar. Acá estamos creciendo. Acá tenemos oportunidades que nuestros padres no tuvieron en Nihon. Sí, eso es cierto. Pero es difícil cuando sabes que hablan a tus espaldas. O te das cuenta que te miran de reojo. Sí, sí, te entiendo. Pero debemos llevarnos bien. Nuestra tradición siempre es buscar la paz, la armonía, el equilibrio. Y el primer paso es Manco Capac. Manco Capac. ¿Quién era ese Manco Capac? ¿Cómo que quién fue? Él fundó el Imperio Inca. Él tenía al sol como su dios. Lo llamaban Inti y se consideraban sus hijos. ¿El sol? ¡Así es! Y como nosotros venimos del sol naciente, ahí está nuestra conexión, nuestra hermandad. ¿Cómo eran esos incas? Muy trabajadores y disciplinados. Tenían tres leyes. La primera, Amakeya, que significa no sea flojo. La segunda, Amasúa, que significa no seas ladrón. Y la tercera, Amayuya, que significa no seas mentiroso. Oye, eran bien sabios, ¿no? Así es. Entonces, ¿luego qué le sucedió? ¿Cómo que qué le sucedió? Parece que se olvidaron de sus propias reglas. No seas injusto, Toshio. En todos lados se cuecen habas. Bueno, así dicen acá. El peruano es trabajador como el japonés. Tiene tradiciones como el japonés. Y viene de una cultura milenaria como el japonés. Además, fue una de las imperios más grandes. Conquistaron grandes tierras. Y una de las culturas más desarrolladas de su época. ¿Y cómo sabes todo eso? Toma. Te presto. Es un libro de historia. Ahí vas a enterarte de la grandiosa historia del Perú. Vas a ver. Está bien. Gracias. Entonces, ¿te animas a donar? Mira, yo creo que lo haría. Exacto. Después de todo lo que me has dicho, lo intentaría. Total, sería un bien para todos. Pero tengo deudas todavía. No creo que pueda. No me habías dicho eso. ¿No va bien el negocio? Sí, son unas cuentas que asumí hace un tiempo y todavía estoy pagando. Entiendo. Pero si pudieras, donarías. Este país, este Perú ha sido generoso conmigo. No te voy a decir que no. Aunque a veces no me hagan sentir bien recibido. Pero aquí tengo mi negocio. Y no me va mal. Tengo una idea. ¿Qué te parece si invito a unos amigos que vengan a cortarse el cabello, a afeitarse? Y un porcentaje de esos clientes nuevos lo donas al monumento. ¿Qué te parece? Está bien, Kiyoshi. Acepto. Excelente.
Gracias. Gracias a ti por escuchar mis razones. Y vas a ver que ese monumento va a ser significativo. Ya quiero verlo. Y decir que yo lo financié. ¿Cómo? Bueno, que lo financiamos entre todos. Ah, ya. La estatua de Manco Cápac demoró en realizarse 3 años, 9 meses y 21 días y costó aproximadamente 113.500 soles. La obra fue inaugurada el 4 de abril de 1926 con la asistencia del presidente Leguía y desde 1933 se le ubicó en la entonces Plaza Leguía, posteriormente rebautizada como Plaza Manco Cápac, en el Distrito de la Victoria. Hasta el día de hoy, el monumento a Manco Cápac se conserva como testigo de la integración de los inmigrantes japoneses y sus descendientes al Perú, como símbolo de la presencia de una comunidad Nikkei que es parte de la historia de nuestro país. Gracias a todos los actores que hoy participaron, que todos son miembros de la comunidad Nikkei, como Wendy Nishimazuruga, que también estuvo en la dirección adjunta y en la producción, Cindy Nishimazuruga, Gustavo Barrera Fujimoto, que también estuvo en la producción adjunta, y Seiji Igei. Gracias a todos. Quien también nos acompaña es el director de la obra, Daniel Goya, esta vez a través de un video. Adelante, Daniel. Hola a todos, mi nombre es Daniel Goya. Soy dramaturgo y escritor de la obra que acaban de ver y quiero agradecerles por prestar su tiempo y su atención a un trabajo que hemos hecho con tanto cariño y con tanto esfuerzo. Quiero agradecer además especialmente a Wendy Nishimazuruga y a Romy Higashi, quienes se pusieron al hombro este proyecto y han sido fundamentales, esenciales en la realización del mismo. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho con el objetivo de unirnos y reconocernos como comunidad y ahora les toca a ustedes. Ahora les toca recibir una hoja, escribir en ella una carta, un pensamiento, una idea, una advertencia, un consejo, cualquier cosa que ustedes consideren que es necesario que trascienda en el tiempo, 100 años en el futuro, para que sea leída por las nuevas generaciones, por los nuevos Nikkeis, por los nuevos miembros de la PJ, para que podamos sentirnos cada vez más conectados, más vinculados y sepamos que somos siempre una comunidad fuerte, unida, que trasciende en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias a todos, gracias a los actores, a la dirección, gracias de verdad. Y gracias a Daniel también por la inspiración que tomamos de su obra Cartas del Bicentenario que hizo para la Biblioteca Nacional. Bueno, los que estamos aquí presentes, vamos a hacer un poquito de historia esta noche, dejando en las cartas Nikkei un legado. Quiero invitarlos ahora a todos a escribir esa carta con la magia del puño y letra. Algunos ya la escribieron, algunos ya adelantaron, otros la van a escribir. Tómense el tiempo que crean necesario y acompáñenos a depositar la carta y grabar también un saludo, un mensaje para la transmisión que se va a hacer de esta actividad después en un programa en línea. Queremos también hacerles acordar que estas cartas se abrirán en 100 años y, como dijo Jorge, estarán lacradas en el Museo de la Inmigración. Gracias a todos por asistir y, bueno, es muy, muy emocionante saber que en 100 años estas cartas se abrirán y ese mensaje que hoy vamos a escribir llegará a todos los Nikkei de la comunidad del 2121. Gracias por asistir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Si me están viendo en este momento, es porque he sobrevivido en el tiempo y 100 años después ya existo como imagen, más no como un cuerpo, ¿no? Sin embargo, lo que hemos hecho hoy día es, quiero que lo sepan, ha sido muy divertido, muy entretenido, muy, muy trascendental, porque a través de un juego hemos logrado ser inmortales. Dentro de 100 años nos van a ver, no sé cómo, con qué tecnología, pero hemos depositado nuestro granito de arena para demostrar que la comunidad Nikkei somos una continuidad que permanecemos desde hace 120 años y vamos a continuar los próximos 100 y 200 años que prosigan. Por eso estoy contenta y me voy disipando como imagen porque ya no existiré más. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jaime Kasuga, cocinero de Cocina Nikkei. Nos encontramos pues en el año 2022, siempre con el orgullo Nikkei bien puesto, y espero pues que ustedes que están en el futuro pues sigan con este orgullo, con esta tradición, con esta hermosa fusión de dos culturas, la peruana y la japonesa, lo lleven con mucho orgullo. Muchas felicidades, Gambatte Kudasai. Nos vemos. Hola, yo soy Adriana. Yo soy Kenneth. Y la obra y la experiencia han sido maravillosa. Realmente me ha encantado, de verdad, cómo ha sido la transmisión del mensaje, tan resumida y tan impactante, de todo el progreso que se puede hacer en 100 años, que parece poco, y al mismo tiempo es muchísimo, por todo lo que puede suceder en ese tiempo. Y pues escribir la carta ha sido muy emocionante y conmovedor, y al mismo tiempo he sentido como mucha responsabilidad de tener que transmitir un mensaje de lo que estamos viviendo hoy en día. Sí, yo me quedo con la obra, con que tanto los japoneses desde hace 100 años como ahora estamos viviendo momentos muy difíciles en realidad, en los que a veces incluso puede ser difícil pensar en celebrar, por ejemplo, un aniversario de 100 años más, ¿no? Y entonces y miras a 100 años más adelante, ¿no? Que las personas, me quedo con que las personas, sin importar qué cosa es lo que esté sucediendo en el entorno, lo que tenemos que celebrar es las cosas que hemos hecho, las decisiones que hemos tomado, lo que hemos aprendido y nuestra identidad, básicamente, ¿no? Como peruanos y como Nikkei, ¿no? 100% peruanos y 100% Nikkei. Así es. Bueno, sí. Eso. Hola a todos y todas, soy Akemi Matsumura, soy antropóloga. Y hoy día tuve el privilegio de participar en este evento de cartas para los Nikkeis del 2121. Muchas gracias a la PJ y solamente desear a los Nikkeis de hoy y los Nikkeis de acá 100 años que nos recuerden como una comunidad en transformación y en proceso de reconocimiento de toda nuestra diversidad y todo lo que hemos construido en los últimos 100 años, pero también lo que estamos actualmente construyendo y desarrollando desde el arte, la comunicación, desde los estudios en ciencias sociales y muchas otras cosas más. Muchas gracias. ¡Hola! Yo soy Mandarina y ella es Dharma y hoy estamos muy contentas porque hemos venido aquí, mi amor. Hemos venido a firmar las cartas Nikkei para ustedes, los Nikkeis del futuro. Para contarles cómo era 100 años antes de que ustedes existieran. Se preguntarán por qué no nos pueden ver el resto de la cara. Ellos no saben por qué tenemos esto en la cara. Cuéntales por qué tenemos esto en la cara. Porque hay un coso horrible llamado coronavirus que no nos permite mostrar la cara y tenemos que estar con esas cosas todo el día. Pero aunque parezca mentira, estamos sonriendo, miren. Así que desde el año 2022 les mandamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y si quieren saber un poquito más de nosotras, búsquenos por redes sociales. Bueno, en esta época hay algo que se llama Instagram y también hay una cosa que se llama Facebook. Así que si no encuentran mucha información, en otras partes también pueden entrar por Wikipedia. Y busca la asociación, si es que sigue existiendo. Aunque dicen que la memoria es para toda la eternidad. Así es. Así que los buscan por Instagram y ahí se enteran de más chisme de lo que ocurría durante todos estos años. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¿Qué tal? Mi nombre es Arturo Goga y estoy muy agradecido por estar aquí, por poder formar parte de esto de las cartas al Bicentenario.
y quiere dejar un mensaje, digamos, tratando de advertir algunas cosas que hemos pasado ahora con el cambio climático, todo el tema de la pandemia, para que no cometamos los mismos errores y esperemos que a cada 100 años todo sea mucho mejor, mucho más positivo y todos estemos bien. Primero agradecer a la Asociación Peruano Japonesa por la invitación. De verdad que me voy súper... De repente sí he venido motivado a ver esta obra. En verdad me estoy yendo mucho más motivado. Creo que mi nivel de motivación y agradecimiento por todo el legado, como mencionaba la obra, el legado de que nos enseñaron todos nuestros ancestros, nuestros abuelos. O sea, en realidad muy agradecido por todo ese mensaje tan que sale mucho de acá del corazón, ¿no? En verdad que más que agradecido por eso, como vuelvo a mencionar, si yo ya venía motivado a ver esta obra, salgo mucho más motivado y muy contento de ser parte de la colectividad, ¿no? De ser parte de ser Nikkei y de poder compartir con tanta gente maravillosa, gente que vinieron también a ver la obra, y de verdad que súper agradecido por eso. Y bueno, y un mensaje para todos es que, nada, sean siempre agradecidos por ser parte de esta colectividad, luchen por sus sueños. Creo que uno de estos mensajes fue que no podemos quedarnos y siempre seguir gambateando, o sea, gambate con todo, con mucho cocoro, con mucho corazón, y las cosas se pueden cumplir. Y en verdad, mientras que uno esté comprometido así al 100%, en verdad todo nos va a ir muy bien. Así que mi mensaje es, luchen por sus sueños, no se queden estancados, que todo es posible. Así que gambate para todos, y nada, un fuerte abrazo, y nos vemos pronto. Gracias. ¡Ay! ¡Tomo! ¡Arigato! Hola, soy Gabriel Iwasaki, soy compositor musical y estoy hoy día dejando un pequeño granito de arena, un mensaje que se va a abrir en 100 años. Estoy muy emocionado, se me eriza la piel de pensar que esto lo van a leer las futuras generaciones. Estoy dejando una partitura de mi sinfonía número 1 dedicada al bicentenario y me emociona mucho saber que esta sinfonía la van a ver y escuchar en 100 años, ya para el tricentenario del país. Así que con ustedes aquí va mi pequeño granito de arena. Bueno, la obra me ha parecido espectacular en el sentido de que retoma un momento de la historia importante para todos nosotros, los Nikkeis, que es la llegada de los primeros inmigrantes al Perú, pero también este esfuerzo de generar educación en la comunidad. Y la segunda reflexión que me llevo es esta idea de cómo nos insertamos en una comunidad peruana, quienes ya somos descendientes, quienes nos sentimos peruanos Nikkeis, y que significa, ¿no?, reconocernos en nuestras diferencias, reconocernos en nuestras diferencias físicas, culturales, pero que tenemos un mismo espíritu y una misma idea de vivir en una sociedad mejor para todos. Y bueno, agradezco también la invitación a la Asociación Peruana Japonesa en este lindo evento de generar una cápsula con un mensaje para el siguiente centenario, para el tricentenario, porque creo que todas las comunidades peruanas y nuestra comunidad Nikkei requiere un recuerdo importante de quiénes somos, de lo que hemos vivido y que pueda inspirar a futuras generaciones. Solamente quería agradecer a ATJ por esta obra de teatro excelente, excelente, y espero que los Nikkei del tricentenario los encuentre unidos y venciendo todos los obstáculos como hasta ahora. Muchas gracias. Quiero agradecer este evento por dar la oportunidad de que pueda dejar unas palabras para la comunidad Nikkei 2121, que nadie sabe qué va a suceder en esos tiempos, pero me alegra mucho poder haber dejado unas palabras como artista gráfica y poder compartir a personas tanto jóvenes, más adultas, y poder dejar un poco de cómo vivimos en esta época y cómo sé que en adelante vamos a seguir compartiendo mismas, quizá no experiencias, pero sí de repente los mismos sentimientos, y que ojalá no se olviden de, no nos olvidemos nunca de nuestras raíces, porque siempre es bueno mirar hacia el pasado para poder evolucionar de una forma más honesta de adentro hacia afuera. Eso es lo que quiero compartir con las próximas generaciones y bueno, que siempre sigamos inspirándonos y manteniendo a la comunidad unida.
voy a hablar un poco sobre lo que hemos visto de la obra, que es increíble. Yo no tenía idea de muchas cosas que pasaban y de verdad me he conmovido un montón. Me siento más orgulloso todavía de ser Nike. Yo he trabajado acá, yo conocí el teatro acá, yo me enamoré del teatro trabajando en el Teatro Peruano Japonés, y ahora he seguido mi carrera y estoy muy contento de poder ser parte de la comunidad Nike. Con todo el evento, con todo este evento increíble de poder de alguna manera comunicarnos, inventarnos este tipo de comunicación a través del tiempo, 100 años después, gente que no conocemos va a ver cómo nosotros, desde la cultura, el teatro, la comida, somos felices también, ¿no? Y mandarle también consejos o curiosidades o diferentes experiencias que estamos viviendo en estos momentos. Muy feliz, muy contento de ser parte de esto. Me siento conmovido y muy, muy orgulloso. Muchísimas gracias. Arigatou gozaimasu. Hola, les hablo desde el Centro Cultural Peruano Japonés. Soy Juan de la Fuente Umetsu, poeta. Espero que me estés viendo en estos momentos, tú que eres mi nieto o mi bisnieto o algún integrante de la comunidad Nikkei. Quiero decirte que nunca dejes de mirar al pasado para ver las lecciones de nuestros ancestros. Mira lo que ha ocurrido en el siglo XX, especialmente, y en la lucha permanente por progresar que han realizado los miembros de nuestra comunidad. Estate atento a todo lo que sucede. Mira el siglo XXI, lo que te estamos dejando, lo bueno, lo malo, lo triste, pero confía siempre, siempre apuesta por la esperanza. Que el mundo que tú vives, estoy seguro que será un mundo integrado, fusionado por el amor, basado en la libertad, en la unión. Quiero que seas feliz. Saluda a los miembros de la comunidad, saluda a los peruanos, saluda al mundo, ama al mundo y a la vida siempre. Chao. Te deseo lo mejor. Hola, soy Ernesto Arakaki. Quería agradecer y felicitar a los organizadores. Gracias por la invitación. La única reflexión que podría tener, ¿no?, después de este lindo evento es que tenemos que estar sumamente agradecidos con nuestros ancestros, ¿no?, con nuestros abuelos, con los primeros japoneses que emigraron aquí al país, que seguramente sufrieron, lucharon por dejarnos, pues, todo un legado, no solamente en lo cultural, en los valores, en infraestructura, en instituciones, ¿no? Hoy gozamos de clínicas, colegios, que han sido construidos en base a su esfuerzo y trabajo. Así que solamente queda agradecer a todos ellos. Bueno, primero, muchas gracias a la asociación por la invitación. La obra nos ha dado un mensaje muy importante de unión, de poder reconocer los valores que tenemos en la cultura japonesa, el legado que nos han dejado nuestros antepasados y la responsabilidad que tenemos nosotros en el presente para dejarle un mundo mejor al futuro de nuestra comunidad. Nuevamente, bueno, agradecerles y hacernos bien. Me gustó mucho vivir esa experiencia y conocer tanto de la cultura como siempre nos han inculcado a nuestros padres. Muchas gracias. Nuestra comunidad Nikkei en este año 2021 es una comunidad que nos llena de orgullo a todos nosotros, que se ha destacado siempre por los valores que hemos trascendido en la sociedad. Yo lo recibí de mi padre y de mi abuelo. Y bueno, se me eriza la piel pensar que tengo una carta que se va a leer en 100 años. A lo mejor, bueno, ni mis hijos, ni mis nietos tal vez la podrán ver, pero algún familiar estará en esa época y seguirá siendo representante de una comunidad que nos llena a todos de mucho orgullo. Acabamos de ver la obra Carta del Bicentenario, dirigida y escrita por Daniel Goya. Mientras estaba, bueno, la primera impresión que tengo es que he llegado al Centro Cultural Peruano-Japonés
y de pronto me he sentido muy feliz, muy alegre, muy contento, porque además de estar acá y porque estoy acá, me he encontrado con gente conocida y he podido saludar, y cada saludo, aunque sea a la distancia, aunque sea con un puño, es un saludo a la vida después de lo que hemos vivido. Y regresar al Cultura de Peruano Japonés para ver una obra dirigida por un Nikkei, Daniel Goya, y un elenco integrado por jóvenes actores Nikkei, me hace pensar también que hay otros jóvenes actores y actrices Nikkei que andan por ahí, y que me hace constar que existe un teatro Nikkei del cual yo me siento orgullosísimo, feliz, contento, y ojalá que podamos seguir haciendo obras como la que hemos visto. Ojalá que la Asociación Peruano-Japonesa apoye estas iniciativas tan valiosas, porque es una forma de testimoniar lo que estamos viviendo. Muchas gracias al Centro Cultural Peruano-Japonés, a la Asociación Peruano-Japonesa, por darnos este enorme placer de presenciar esta obra de teatro Nikkei, a los actores, al director, al productor, a la gente que está detrás. Felicitaciones y esperamos un próximo estreno. Buenas noches. Ha sido una obra emocionante que nos ha permitido pensar no en la historia con mayúsculas, sino en las pequeñas historias que son las que han creado nuestra comunidad. Ha sido interesante ver el pasado en estas escenas, y ahora nuestro trabajo ha sido pensar en el futuro. Como pensamiento de la comunidad, dejaría la idea de que ser Nikkei es una manera de ser peruano que va cambiando con el tiempo. Yo no tengo una respuesta sobre qué significa ser Nikkei ahora. No sé si la tengan en 100 años, pero creo que es una buena pregunta para pensarnos constantemente con mucho cariño. También me daría mucho gusto que puedan leer la carta en 100 años, porque quiere decir que la humanidad no lo arruinó todo como lo pensamos ahora. Las mascarillas que usamos son una buena pista de por qué pensamos que lo estamos haciendo mal. Muchas gracias, un placer ver esta obra. Hola, soy Carla Jarada y soy periodista. Y luego de haber visto la obra, las reflexiones que les puedo dejar es que efectivamente he refrescado la memoria de todas las cosas que he tenido que vivir en este país y cómo se ha convertido en una mistura, tanto la cultura japonesa con la peruana. Yo soy hija de peruano con japonés, soy una Nikkei, orgullosamente Nikkei también, y me ha tocado aprender de la cultura japonesa, sus valores, su tradición, su cultura. Y en lo personal, cuando entré en la adolescencia, es como que me rebelé un poco, me alejé un poco de la cultura. Pero ya en mi adultez, siendo periodista, me llamó muchísimo la atención el tema tradicional y he aprendido a revalorar y a amar la cultura. Así que como reflexión y consejo a las nuevas generaciones de aquí a 100 años es nunca, nunca se alejen tanto de la cultura, porque siempre nos va a dejar algún tipo de enseñanza. Siempre volver a nuestros ancestros va a ser la clave para saber quiénes somos. Muchas gracias por la oportunidad, agradezco la invitación. La verdad que tenemos un testimonio muy grande que ha dejado nuestros ancestros, siguiendo un testimonio escrito por un autor japonés que dice: Yumewa de Kaku, Newa Fukaku. Nuestros ancestros sembraron un gran sueño, es la traducción de este pensamiento de este señor. Y esos sueños grandes dejaron raíces muy profundas, pero siempre dejando estos ejemplos a nuestras venideras generaciones que van a seguir laborando con ese mismo espíritu por el bien de nuestro querido Perú. Muchas gracias. Después de ver la obra teatral, ¿no? Realmente nos ha dejado un gran mensaje. Un mensaje que queremos imitarlo a aquellos inmigrantes japoneses que hace 100 años donaron con mucho esfuerzo el monumento a Makokata. Esta vez, tal vez no entreguemos una obra en física, pero queremos nosotros imaginarnos que pretendemos hacer una obra mayor, que la tenemos en nuestro pensamiento a favor
cuando celebremos nuestro tricentenario. Muchas gracias. A nuestros directivos y miembros de nuestra comunidad Nike del Tricentenario, un fuerte abrazo. Minasan, ogenki de ganbatte kudasai. Felicitaciones por esta obra que nos han enseñado cómo fue los primeros inmigrantes. Espero que de acá a 100 años estas enseñanzas que nos han dejado nuestros ancestros sirvan para que la comunidad Nike sea partícipe del desarrollo del Perú y que tengamos un Perú unido, un Perú desarrollado. Muchas gracias. Bueno, muy impresionado con la presentación, muy, muy contento. Hoy me siento mucho más Nike, más peruano, ratificando el bicentenario celebrado y con esta presentación, ¿no? Me hace sentir cada vez más orgulloso, más contento de nuestras raíces y me potencia a soñar, ¿no? A seguir soñando por las futuras generaciones que vienen. Muy agradecido por esta presentación, Carta Nike de Bicentenario. Gracias. Hola, felicitar al equipo organizador de este evento Cartas Nike del Bicentenario, agradecer a todos los participantes por este importante legado que van a dejar a través de sus cartas a las generaciones futuras dentro de 100 años. Felicitaciones. Ha sido un proceso muy emotivo, ha sido realmente descubrir de nuevo el mundo que vivieron nuestros ollis, nuestros obás y todos los que los precedieron. Realmente estamos no solamente muy emocionadas, sino muy contentas de poder ponerle un granito a la historia de la comunidad y ver tantas caras tan bonitas y tan interesantes, saber el hecho de que tenemos muchos miembros de la comunidad resaltantes en distintas disciplinas en nuestro país, desde la ingeniería, el derecho, la televisión, el teatro, la cocina. Estamos muy orgullosas de nuestras raíces. Para mí realmente es un privilegio poder participar en un evento como este. Estoy orgullosa y pues haberme enterado y empapado un poquito más de cuál es nuestra historia me hace, por supuesto, sentirme más orgullosa aún de quiénes somos, de cómo es que llegamos aquí y poder valorarlo y dejar realmente esa huellita, ese legado que puede llegar para las futuras generaciones. Así que valoremos quiénes somos y pues sintámonos orgullosos.